Dependenta nuevo juicio contra diario que lo presentó como un marido violento. Los abogados de Johnny Depp intentaron deslegitimar el jueves los testimonios de su ex esposa. Amber Heard, tras haber perdido en noviembre un juicio por difamación contra el diario The Sun, Johnny Depp, de 57 años, había demandado al periódico por un titular de abril de 2018 en que se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podía aceptar a este golpeador de esposas en la película Animales Fantásticos, un derivado del universo mágico de Harry Potter. Sin embargo, queriendo limpiar su reputación de pacabo exponiendo al escrutinio público sus excesos con las drogas, su extravagante estilo de vida en un juicio de alto riesgo en Londres, que finalmente perdió. Inconforme con la decisión, se dirigió al Tribunal de Apelaciones británico. Pero este precisó en febrero que para obtener el derecho a un segundo juicio debía aportar nuevos elementos. Así que el jueves sus abogados defendieron que Heard, actriz y modelo de 34 años, no había entregado como dijo a dos ONGs estadounidenses la totalidad de los 7 millones de dólares que recibió como compensación cuando la pareja se divorció en 2017. Acciones legales en Estados Unidos mostraron que Heard solo entregó una parte, afirmó el abogado Andrew Caldecott. Argumentando que al afirmar lo contrario la ex esposa de su cliente había inclinado la balanza a su favor desde el principio, revistiéndose de una imagen engañosa. Ni Depp ni Heard estuvieron presentes en la vista del jueves. Al término de la cual los magistrados afirmaron que anunciarán por escrito en los próximos días si acceden a que haya un nuevo juicio. Durante tres semanas de audiencias en julio, Depp se esforzó por demostrar que nunca había pegado a Heard pese a la violenta relación que mantuvo la pareja. El protagonista de Piratas del Caribe aseguró que la frase escrita por el diario inglés había dañado su imagen en Hollywood. Poniendo en peligro su carrera. Por ello, demandó al grupo editor News Group Newspapers, NGNY, a su director ejecutivo, Dan Wooten. Sin embargo, tras la sentencia en su contra de noviembre, el actor tuvo que renunciar. A su papel del malvado Gellert Grindelwald en la próxima película de la serie de Animales Fantásticos, K.
Kay interpretará a Horael Danes Mads Mikkelsen. Entonces, negene baso su defensa en 14 supuestos casos de abuso de The Overd, que desgrano con todo lujo de detalles durante el proceso. Y logró convencer al juez, quien consideró que los demandados han demostrado que lo que publicaron en el sentido que tiene sus palabras según yo lo he entendido, y era sustancialmente verdadero. Los abogados de Depp se habían esforzado sin embargo por presentar a Heard como la verdadera violenta de la pareja. Y una mentirosa compulsiva que había fabricado durante a sos un caso contra el actor para propulsar así su carrera. Calificado como el mejuicio por difamación del siglo XX en Inglaterra, el caso sacó al sol los trapos más sucios del tumultuoso matrimonio. Y el tribunal escuchó escabrosas historias sobre abuso de drogas, hechos en la cama matrimonial. Sospechas de infidelidad de Sigrec un dedo seccionado con una botella durante una violenta pelea. Reconociendo abusar de los estupefacientes y el alcohol. Y el actor aseguró que en sus casos de matrimonio con Heard se drogaba tanto que no estaba en condiciones de lastimarla. Y.K. nunca le había puesto la mano encima a una mujer, afirmación que apoyaron los testimonios escritos de sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder. Depp conoció a la actriz de la chica danesa Y.Aquaman en el rodaje de Diario de un seductor. Los diarios del Ronen Spaza. En 2011 Y se casaron en febrero de 2015 en Los Angeles. Se divorciaron dos años después.